Y por tanto, a mi juicio, los medios en su relación con la política tienen una tarea esencial: ayudar a que los debates políticos se produzcan en el territorio de los hechos y no en el de las utopías o de las buenas intenciones. No caer en el error de exigir a unos realidades y hechos y conformarse con que otros exhiban utopías o buenas intenciones. Pues, queridos amigos, esto es lo que me parece esencial para establecer una correcta relación entre los medios de comunicación y la política, porque la política es una acción orientada a fines y basada en el ejercicio legítimo del poder. Y eso es incompatible con el desistimiento de la búsqueda de la verdad y del bien común. Sin esos dos conceptos como guía de su acción, el político ni sabe lo que ocurre, ni sabe lo que hace. O lo que es peor, ni lo sabe, ni le importa. Y casi lo mismo se puede decir del periodista. Eso sería la antipolítica. Y es imposible que la antipolítica produzca políticas ajustadas a los hechos, puesto que renuncia a conocerlos. Y políticas buenas, puesto que no cree posible establecer un bien común al que tender. Evidentemente, y quiero resaltar esto, evidentemente, no tengo la más mínima intención de aconsejar a los profesionales de los medios de comunicación sobre cómo deben hacer su trabajo. A ninguno. Pero sí quisiera decir y proponer un par de ideas que quizás alguien considere de alguna utilidad. El gran periodista y ensayista catalán José Pla, que para muchos es el modelo de lo que debe ser un periodista, que es autor además de una de las obras literarias más importantes de la cultura española del siglo XX, y que era un gran personaje, y que ha escrito cosas muy buenas, y al que no las haya leído entre ustedes, si hay alguno que no las ha leído, se las recomiendo. Decía que el trabajo del periodista consiste primero en escribir el sustantivo, y luego en dedicar todo el tiempo que sea necesario hasta encontrar el adjetivo preciso. Cuando consigue encontrar el adjetivo preciso, decía Josep Pla, es cuando el periodista ya se puede ir a comer. Ese esfuerzo por adjetivar con precisión me parece una de las grandes tareas del periodismo. Adjetivar bien y con sentido de la realidad es lo que distingue el periodismo de la literatura y del panfleto.